Dale, que se banca Ochoa, soy yo. Ay, chicas, 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 ¿por qué? ¿Por qué se enganchan con esto? Dios mío, Dios santo, pobrecitos, ¿qué les pasa? ¿Hicieron algo, chicas? ¿Hicieron algo? No, no, no hicimos nada. Bueno, ya les van a hacer, no se hagan problema. Acá con el tío oso, vamos a sacar la fotito acá, viejo. Uy, qué rico olorcito que tiene. Tengo. ¿Qué pasa? ¿Estás ocupado? Más o menos. Escuchá, ¿se te pasó mal humor? No, 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 no. No. Te llamaba para decirte que te quiero mucho. Al hijo que llama para decirme que me quiere, ¿viste? Que alguien me quiere. ¿Está mimoso? Está deprimido. ¿Quiere la mema? ¿Quiere la mema? Sí. A ver, pásame el oso. Ahí te paso. Quiero hablar con vos. ¿Qué pasa? ¿Que le supa? Escúchame una cosa, oso. A vos también te quiero mucho. Loco, yo soy mariconada, a mí no me van, querido, por favor. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Yo siempre estoy bien. Bueno. Dale, me voy a dormir. Chao. Yo ¿El gimnasio? Perfecto. Sí. Apágame las luces, ¿eh? No me dejes luces prendidas, que estén de más. ¿Estamos? ¿Estamos en crisis? ¿Yo dije que estábamos en crisis? No, me dijiste apágame las luces. Sí, apagar las luces no significa que estamos en crisis. Ah, bueno. Significa la austeridad, ¿para qué dejar las luces prendidas? No, 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 está bien, está bien. Sí. Yo apago todo después, olvídate. Sí. Ah. ¿Qué vas a hacer? ¿Acá? Ojo, ¿eh? Ojo, esto es un gimnasio serio. Ojo con lo que haces acá, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué me decís No, no, no eso? Te digo porque te veo que estás medio melancólico, qué sé yo, la defensa baja y por ahí me traes acá. ¿Pero qué te pensás que soy yo? No, te digo, o sea, ojo. No, ojo. Bueno, tampoco va a pasar nada que no pasó nunca, ¿no? Ojo, ojo. Ojo, que no, momentito, momentito. Oye, vos nunca. No, no, para, no me metas a mí. Estamos hablando de vos. Bueno. No quiero chanchadas en este No voy a hacer chanchadas. No, me hagas chanchadas. No voy a hacer chanchada. No voy a hacer chanchada. Listo. Acá nunca pasó nada. ¿Qué? ¿Qué me miras así? No, te pregunto. Acá lo único que hizo chanchada es Ochoa. Bueno, yo igual no pienso hacer nada. Quédate tranquilo, ¿sí? La hija de Garay, ¿no? Sí, sí. La voy a traer acá para practicar. ¿Practicar qué? Porque me anoté en un concurso de baile y vamos a practicar. ¿Eh? Sí. Yo la mano la estoy haciendo porque quiero poner un pie en México. ¿Y de ahí qué pasa? Mamu, La Vega, Faca. ¿Eh? ¿Europa? ¿Qué? ¿Europa qué? No pasa nada en Europa. Las papas a donde está en Estados Unidos. Madison Square Garden, ¿eh? La quinta avenida a tu cara ahí. La Zorra, gran campeona argentina, ¿eh? New York. ¿Conoces New York? No. Ah, ¿sabes lo que hay? 40.000 personas agarpando $3.000 para una entrada solamente para verte a vos. La gran Zorra. Papito, qué negocio puede ser eso. Mozo. No, deja. Yo pago. No hay problema. Escuchame la cosa. ¿Qué hacemos? ¿Te llevo a tu casa? No. ¿Eh? Yo me quedo. Mamu, no te distraigas, ¿eh? Ni con este pibe, ni con nada. El Túnez, no me rompa las bolas, ¿sabes? Yo sé lo que hago. Vos encargate del Madison. Escuchame, no te distraigas. Hacer el favor.
No me seque la cabeza el túnel. Dale, permiso. Siéntese nomás. Ah, qué lujo, ¿no? Qué bien. Me estás siguiendo vos. Me hace un poco de pena. ¿Pena? Dame 5 minutos y después me decís si seguís teniendo pena. ¿Baile vos? ¿Qué tiene que ver vos con el baile? Y bailo, es un concurso de baile. ¿Qué es eso de madera? No, ¿qué de madera? No sé lo que mejoré. ¿Qué mejoraste qué? Si... Porque me anoté en un colegio de baile y voy, ensayo y mejoro. Mejoré un montón. ¿En un colegio de baile? No, pero eso me enteró cosas que no puedo creer. No, pero que no salga... ¿Qué tenés, una vida paralela vos? No, ¿qué paralela? Es por Camila, pero no le digas nada a los pibes porque me atienden que me vuelven loco, ¿está? Sí, por Camila. Entre vos y yo. Baile, baile por Camila. Sí, baile por Camila. Por Camila, baile. ¿Qué baile pasa? Práctica. Pero vos sabes las cosas. Baile. ¿De qué me tomaste? ¿Pero qué me tomaste? ¿Por qué me estás tomando? Pero parate. Te digo la verdad, vos. Sí, la verdad, vos tenés menos verdad, por favor, verdad. ¿Pero por qué? ¿Qué te dije de ahora? Es una mujer casada, ¿eh? Sí. Ojo. Sí. Escúchame bien lo que te voy a decir. Sí. No, pata de lana no me gusta, ¿eh? Es muy feo eso, es muy feo. Pero, es una situación muy fea, te la digo. Pero, porque la conozco, me contaron cosas. Me está tirando tierra, eso. Sí, te tiro tierra porque te quiero como un hijo. Pero hay un sentimiento. Meterse ahí es muy feo, los triángulos son horribles. Al principio está lindo, ¿no? La adrenalina, ay, qué linda, pero después destruís una familia. Viene la culpa. Y vos sos bastante tonto. Te vas a enamorar y vas a quedar tirado en un rincón y yo tengo que juntarte en cucharita. Bueno. ¿Estamos casadas? No. Está, está, gracias, está por... lleno de mujeres. Lleno. Casadas, no. Gracias por la mano. Me hacía falta un empujón así anímico. ¿Eh? Sabés que te quiero como un hijo. Sí, ya sé. Ya. Cuando quieras, realmente un consejo. Sí. Me decís a mí, ¿está? Sí, Osito. Gracias. Gracias, gracias, papá. Gracias, te agradezco. Che, Oso, escuchá. ¿Qué? Hablando así de consejo, sí. Yo no te voy a dar consejo a vos. Imagínate que no pateé ni la mitad de lo que pateaste vos, pero... es un tema que seguro no te va a gustar hablarlo, pero... A mí me gusta, perdóname, estás prejuzgando. A mí me gusta hablar todos los temas. No, no, está bien, pero a lo mejor te violenta, me puedo comer... ¿Por qué? ¿Violentarme qué? ¿De qué me violentas? Sí me gusta hablar. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Te lo digo. Decímelo. De Rosa. ¿Qué pasa con Rosa? Te lo dije. ¿Qué pasa? ¿Qué querés hablar? ¿Qué querés hablar con Rosa? ¿Qué querés hablar con Rosa? No. Lo que te quiero decir de Rosa únicamente es que... Vos tenés que tener en cuenta que dentro de 15 años vas a estar todo descolado y ella va a ser una bomba de tiempo, te vas a hacer la cabeza que los chabones la miren y te va a hacer mal. Nada más que eso. ¿A qué te referís? A eso, lo que te dije, que el tiempo. ¿El tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Que dentro de 15 años vas a estar mal y ella va a estar bien. ¿Y vos qué sos? ¿Qué sos mago? ¿Ves? ¿Qué sabes dentro de 15 años qué me va a pasar? No sé qué me va a pasar a mí mañana, me habla dentro de 15 años. O sea que según teoría que le tengo que decir, Rosy, vení, sentate. Mira, no te tiro más tiro porque dentro de 15 años. Eso de mediocre, eso de cobarde. Eso de cobarde. Esa es la actitud. Eso de cobarde. ¿Qué me importa? Todo de 20 años. Bueno, entonces yo estoy muerto. Bueno, pensás que voy a durar. ¿Hasta cuándo crees que viva yo? Bueno, pero te escucho así y cambio la forma de pensar. Eso es lo que tenés que hacer. Está bien. Dentro de 15 años, no, a ver qué pasa. Está bien, 15 años de... Viví el presente. Está bien, está perfecto. No te dije nada. No lo puedo creer. Voy a hacer cuenta que no escuché esto. Hacé de cuenta que no escuchaste. De verdad. ¿Qué teoría de maricón? Eso de maricón. Ay, la diferencia de edad. No dije nada. Te rebanco. Ahora que te escuché, te rebanco. Estoy de acuerdo con vos. ¿Dónde pensás que vivía? ¿En Noruega? No. ¿Dónde pensás que vivís? Estamos acá. Acá no se hace en proyecto 20 años. Está bien, no sabía, está bien. Proyecto 20 años. ¿Qué sé yo de va a estar en 20 años? Acá dentro de 20 años que hay un agujero. Pero me entendés, mi intención, como estábamos compartiendo consejos, pensé que era un consejo buena onda. Escúchame, ¿ya arrancás? Tranquilo. Sí, ya arranco. Bueno, ya está. Pero está bien que charlemos. Viste que siempre hay cosas. Siempre nos entendemos charlando. Escúchame, voy a salir con Rafa. Está muy bien. Viste, para trabajar el vínculo de padre e hijo y esas cosas. ¿Algún lugar a piola me recomendás para ir con él, con mi hijo? Y yo a Santino le encanta un pelotero que está ahí, viste, atrás de la plaza. Está bien, claro. Tiene 8 años, Santino. No. Disculpa vos. Qué pocos recursos que tenés, ¿eh? Sí. Realmente. Yo a veces pienso, ¿cómo puede ser que te haya ido bastante bien en la vida? Sí. De lo melancólico, de lo triste y el freezer que tenés en el pecho. Sí. Te va bastante bien, no lo puedo creer. Es un milagro lo tuyo. Está bien. Qué pocos recursos, por favor, no lo puedo creer. Escúchame una cosa. Sí. Si a vos alguien te pregunta quién te entrena, no digas que soy yo, ¿eh? No, olvídate. Ok, queda entre vos y yo. Olvídate, queda entre vos y yo. Te hago quedar bien. 20 años, ¿por qué 20 años? No, tenés esa la actitud. ¿Qué 20 años? ¿Qué hay que pensar en 20 años? Me encantaría ser como vos, Oso. Siempre me pega.
¿El que sabe que no puede llamar y llama a cualquier hora? No, no, soy el tipo que nunca tuvo un amante. Vos y yo no somos amantes. Un amigo. Un amigo que en realidad no sé por qué dice. Viste, como que es un código medio profesional, ese médico. Sí, 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 claro, claro. Sí, sigue hablando con tu amigo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy acá esperándote para entrenar en el gimnasio. Pero si sabes que no puedo salir en cualquier momento, y menos hasta ahora que es de noche. Pero Camila, escúchame, ensayaste un toco para este momento. Mentiste un montón de veces, mentí una vez más, no pasa nada. Bueno, igual si ves que no llego, empieza tranquilo, ¿eh? No, 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 qué larga si no llego. Vos vení que yo te voy a dejar con la lengua afuera. Vení para acá. ¿Ah, sí? ¿Vos y cuántos más? Dale, dale, poneme los puntos, que es lo que más te gusta, dale. Rodríguez, por favor, es una situación, me parece que es bastante delicada como para que también me dé esta respuesta, ¿no es cierto? Ve que es fácil que mentí. Sos un cara dura. Qué cara dura. Yo no lo puedo creer. La gente realmente tiene retenida una partida de leche sin ningún tipo de sentido para el comedor. ¿Para qué? ¿Me explicás para qué? Son tremendos. No, sí. No, no. Claro, veo, veo, veo. Esta noche viene el turco a cenar. ¿Vos me escuchás lo que te estoy diciendo? ¿Sí? ¿Vos me escuchás? ¿Que viene el turco a cenar? Ahí vino el cita. ¿De qué te reís? Me estaba riendo. Sí, te estaba riendo. ¿De qué te reís? Te estoy preguntando. Bueno, no, me voy para el Instituto de Bromatología, porque me voy a tener esto. No. Ah, para, ¿a dónde vas? ¿A esta hora vas al Instituto de Bromatología? Pero sí, claro. Tienen retenido una partida de leche sin ningún tipo de sentido. Tengo que hacer algo. Encima hablo con el director, no me dice nada. Yo no puedo creer, te juro. La gente, como que el camino de pronto está todo torcido. Tienen que tener... Sí, sí, anda Camila y hace algo para enderezar un poco el rumbo. Yo te doy mi apoyo. Vos dejá de decir estupideces, Elsa, te lo pido por favor. ¿A esta hora vas a ir a bromatología? ¿Quién te va a atender? No hay nadie para atenderte. Sí, la van a atender. Seguro, seguramente. Sí, me van a atender, me van a atender. ¿Cómo quién? Me voy. Además, ¿qué plan hay acá? El turco que viene a comer, llamar la atención. No hace terapia ese chico, tiene como un par de problemas rarísimos, rarísimos. Cociné, callate, Elsa. Máximo. ¿Te tocó hacer guardia también? No, no, pero sabía que estabas acá. Me parece que tenemos que hablar, ¿no? ¿Hablar de qué? De lo que ya sabes. O mejor dicho, de lo que sabemos los dos, pero nadie habla. De que yo soy la mujer por la cual dejaste los hábitos. Ah, sí, eso. Me parece que es mejor que lo hablemos y que vayamos de frente, ¿entendés? Porque si no queda algo como no resuelto. No quiero incomodarte con eso. Es que no me incomoda a mí, ¿entendés? Para mí es un halago. Lo que pasa es que no quiero que vos te sientas incómodo porque no te puedo corresponder. Bueno, incómodo no es exactamente la palabra. A mí me parece que sos muy lindo. Todo lo que hiciste me da ternura, ¿entendés? Pero... ojalá me pudiera sacar de la cabeza todo lo que... No me expliques nada, está bien, no hace falta que me expliques. Es que quiero que entiendas que yo te entiendo más que nadie. A mí también me pasa lo mismo. Yo volví a España y sentí que también por una persona cambié un montón de cosas. Por Alejo. ¿Sabes? Sí, sé que... sé que estás enamorada de él hace mucho tiempo y... por eso, no, no, ni te preocupes. Está todo bien. Yo sufrí mucho por toda esta situación, pero finalmente comprendí y veo las cosas de otra manera y... ¿De qué manera? Yo todo el tiempo pensé que vos habías aparecido en mi vida para cambiarme los planes, para que yo cambiara toda mi vida y ahora me doy cuenta que no es así. No entiendo. Todo esto para mí fue una prueba. ¿Una prueba de qué? Claro, no es que vos apareciste para que yo cambiara toda mi vida, sino para que yo dudara, sintiera otras cosas, probara otras cosas, saliera y pudiera reafirmar mis convicciones y mi fe. No entiendo qué quieres decir con todo esto. Que la prueba ya terminó y salí fortalecido y es hora de volver a casa. Máximo, ¿de qué hablas? Me estás preocupando. ¿A qué casa vas a volver? Estuve hablando con el obispo y considerando la posibilidad de volver a tomar los hábitos y volver a la parroquia. No tengo nada más que hacer acá. Creo que estoy listo. No hay nadie, ¿no? No, no hay nadie. ¿Seguro que no hay nadie? Obvio.
nadie. Muy bien, qué profesional, lo tuyo, el agüita, el grabador. Esto. Me sorprendiste, la verdad no pensé que ibas a estar así. Che, disculpa. ¿Por? Porque, no, a lo mejor te pensaste que era una cita y no, es un ensayo. Te viniste toda así hermosa y es un ensayo, no. Claro. No te quise hacer sí, equivocar. Sí, vos pensás que esto es una cita así de... ¿De qué? Como de pobre, ¿no? Como digo, ¿no? Con tus parejas así, digamos, tenías así esta tristeza de cita, ponele. Y viste lo que la madre de mi hijo, ¿no? Claro. Y bueno, sí. Igual te digo, así como me ves con joguineta y todo... No sabes cómo gana esta llovineta, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Me imagino. Obvio. Es una llovineta ganadora, son las cosas que me han dicho. Igual te voy a aclarar una cosa. Yo vine a ensayar acá, no vengo a hacer estas cosas que vos hacés y decirme cosas. O sea, para mí es re importante el concurso. Eso de cosas que vos hacés, la verdad que no me gustó porque no es claro. Y yo no, también quiero ensayar porque para mí es importante. Ya tenemos el concurso encima y tenemos que practicar, ¿es verdad? Sí. Está bien. Yo creo que necesitamos un coach. ¿Un qué? Un coach. No. ¿Sabes qué? Lo estuve pensando también. Y pensé así en un entrenador para vos porque te veo flojita. Porque yo la verdad que la rompo, pero... Claro, sí, me imagino. No, te estoy hablando en serio igual. No, yo también te hablo en serio. Si no vamos a poder hacer nada, va a ser un desastre y yo necesito que esté bien, ¿entendés? No, pero yo sabes lo que pensé, de verdad, te digo, pensé en tu situación. No da que venga nadie acá. Está bien. Es así. Bueno, ¿empezamos? Claro. Un poquito. Después soy yo el improvisado, dale, empezamos. ¿Y por qué hay que elongar? Yo sé. Y bueno, ¿y el longa? Y bueno, dale. Dale. ¿Qué me vas a mirar mientras el hongo? Perdón, te digo. No, quiero ver cómo el longa. Ah, bueno, bueno. ¿Ves que está mal? No es así. No es así, callate. No es así. ¿Te sacás el piloto o no hicieron lluvia acá adentro? ¿Qué onda? ¿Te lo puedo sacar? Estoy bien así, estoy ¿está bien? Bueno, sí, estoy bien. Es así, mirá. Ahí tenés que quebrar. Ah. Ahí. Sí. No, ¿ves? ¿Ves? No es así. No, en serio te digo. ¿Sabes por qué? Porque mira. Está todo bien, pero se nota como me mirás, ¿entendés? Y sí, se nota que me estás devorando con la mirada. Y si vos querés, yo llamo a alguien. Si sentís que no vas a aguantar y te vas a balanzar sobre mí, llamamos a alguien porque la... Es que sos muy intenso, vos, ¿entendés? Sos como muy... Muy bien. Irresistible, digamos. Entonces, no, por eso. Obvio, porque te entiendo, porque tenemos que darle importancia al ensayo. Por eso hay que llamar a un coach, ¿entendés? No. Sí. No. ¿Sí? No. Es mi gimnasio, es mi idea y yo te paso los pasos, ¿sí? ¿Sí? Bien. Vamos a empezar. Sacate el piloto. Qué fuerte. Turco, cortá. Estamos comiendo. Es que a mí, don Iván, esto me cambió la vida, la terapia. Me cambió la vida, ¿no sabe? Hay un antes y un después. Yo antes me guardaba todo y ahora estoy... Mire, si yo lo veo al pelado ese, el de la barbita, Freud, yo le como la boca. Le agradezco, a full, a full. Qué lindo. No, Brenda, estoy hablando en serio. Yo antes a veces que era un tipo que... Yo tenía que mostrarle a todo el mundo que yo era un tipo fuerte, un campeón, que no me pasaba nada, que me la rebancaba. Y me di cuenta que estaba muy equivocado. Ahora con la terapia, todo lo contrario. Me echo un buen llanto y cambia. Llorás y cambia. Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Mira, tenemos una publicidad para ofrecerte. Don Iván, ¿qué? A usted le vendría muy bien la terapia. Sí, pues yo le doy un poco suelto a usted, don Iván. Además, siempre dice ese quilombo acá, esa preocupación, mire, se me despejó la cara a mí. Yo no necesito terapia, no estoy loco. ¿Desde cuándo solo los locos hacen terapia, no? Claro, que es el típico prejuicio de los negadores, los que creen que no tienen ningún problema, ¿no? Que están, le tienen miedo al diván. Ahora le tienen mucho miedo al diván porque no quieren revolver sus cosas, ¿no? Sí, es verdad. Es un acto de valentía revolver sus cosas. Sí. Y a vos te vendría muy bien también hacer terapia, ¿eh? Yo no necesito terapia. ¿Yo necesito terapia? No, bueno, yo no. Mamadera necesita terapia. Turco, Camila, más madera necesita terapia. Necesitamos terapia, no te desubiques. No, sí, no. Y a otra que también le voy a recomendar es a esa que la vemos de capa caída, ¿eh? La otra vez. Yo siempre. Con esa. Yo siempre le hago algún comentario, ¿ves? La veo venir, le tiro algún. Qué lindo toto o algo para levantarle. Hoy no reacciono nada, estaba así, carita baja, está medio. Es verdad lo que dice. Podría ir con Carrizo, ¿no? Así cuando salen se acompañan porque uno llora y sale. No salís bien. A veces que salís y ves todo gris, como que te cambian el color de la vida. Y otro día es todo. Todo dorado, plateado, según. Hola, doctora. Sí, al fin puedo dar con usted. Se ve que está muy requerida. No, quería pedirle turno de terapia, pero no uno, ¿eh? No. Quiero pedir por más o menos cuatro turnos. Quiero pedir cuatro turnos. Sí, vamos con el primero. Jauregui y Diego. Mañana o tarde, ¿qué preferís? Tarde. Dame. ¿Qué? No, te estoy diciendo que no necesito terapia, que con Camila estoy bien. No, terminala. Bueno, perdóname, lo que acabas de hacer demuestra que necesitas terapia. No necesito terapia, terminala. Es un momento de una agresión, lo que acabas de hacer.
Lo que acaba de... Además, hace 5 minutos que estaba tratando de localizar a la profe... Vos necesitas terapia. No necesito terapia, la podemos terminar. Listo, también, la terminamos acá. No necesitas nada. Te termino acá. Lo que vos quieras. Lo que vos digas, eso sí. Lo que vos digas, está bien. Che, ¿no hay más vino en esta casa acá? No hay más vino. Agua, tomá. Es caro el vino para todos los días. Es caro. ¿Te viniste del pueblo a laburar acá? ¿Para juntar guita? ¿Laburas todo el día en ese club mugroso y no tenés un peso? Y no, porque es para Rocío la plata, no para nosotros. Está bien que sea para Rocío. Me parece perfecto. Uh-huh. Pero por lo menos después de un día de laburo, tener un vino en la mesa, ¿no? Está bien. Y claro, y por eso es que me quiero quedar en Buenos Aires, porque con la plata del Rocío es mucho más fácil que si voy a trabajar allá. Terminala con eso, me tenés cansado. Siempre lo mismo. No la voy a terminar porque quiero que entiendas que me voy a quedar acá para entrenar acá para ganar mi plata acá. ¿Ah, sí? Mirá vos. Sí. ¿Y la Rocío? ¿Qué va a hacer? ¿La vas a tirar allá? Y si por ella lo hago, es por la Rocío todo esto, Ricardo. Pero cortala, siempre decís lo mismo. A ella no le falta absolutamente nada. Y si le falta algo, se lo voy a dar yo. Esto ya lo hablamos. ¿Eh? Ya lo dijimos. Vos vas a pelear, cobrar la guita. Una vez que tenés la guita, te volvés al pueblo conmigo. No me hagas hacer algo que no quiero hacer. ¿Me escuchaste? ¿Tú me estás amenazando vos? Te estoy diciendo cómo son las cosas. ¿Y cómo son las cosas? Que vos sos mi mujer. Y tenés que hacer lo que yo te digo. Te guste o no. O si no, me agarro la pendeja y me la llevo. No la ves nunca más. Vas a estar toda tu vida buscando pueblo por pueblo. ¿Eh? Ahora yo me voy a ir a comprar el vino. Cuando vuelva, no quiero hablar más del tema. ¿Eh? Está bien. Dame. ¿Qué querés? Plata, ¿qué querés? ¿Que me lo fíen? Sí, mami, ¿ves? ¿Eh? Mamita. ¿Quién es? Rosy, soy yo, guachín. Ay, ¿qué haces, Rosy? ¿Qué haces acá vos? Nada, Rosy estaba esperando que se fuera el chabón ese. ¿Qué pasa, Rosy? ¿Te tiene re encanutada ese loco? Sí, no, pero estoy bien. Pasa que ahora anda mejor porque va a volver en cualquier momento y no quiero que esté por acá. Que vuelva, Rosy. Sabemos que lo rompo todo, pero Rosy, escúchame, Rosy, ¿por qué tenés tanto miedo, Rosy? ¿Eh? La verdad que estamos como queremos, ¿eh? Tenemos el vinito, ¿eh? El lugar es un lujo. Mm. Así que nada, aprovechemos, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Estás contenta? ¿Te gusta acá? Está sí, bueno, sí. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o querés seguir chamullando vos? No, vamos. Vamos. Sí, vamos. Aguanta, aguanta. Osito. Disculpame, pero no me puedo quedar acá. No, no, tenés una cita conmigo. Pero no puedo. Es una cita con tu padre. Quedamos en cenar. Dame la gamba, una vez. Gamba. Tengo menos pierna que Baki con vos. Qué gamba. Cada noche una mina distinta. Qué gamba me habla. Ay, portás a cómo andamos. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Yo tengo fuente, mirá que sé. Bueno, un poquito, vos no sabés nada, soy un señor. Ok, yo soy un señor y las fuentes que vos utilizás no son fuentes fidedignas y es tu madre, está claro. Soy tu padre. ¿Me prestás el celu? ¿Un llamadito? Uy, ¿cómo es? Y si nos jugamos acá, buscamos otra cancha, vamos, claro. Estamos cazando pato con ametrallador. La noche no se puede desperdiciar. Qué desprolijo que sos. Un segundito ya. Qué desprolijo. Vos me decís a mí, Rosy, ¿sabes cómo lo ubico? A veces vos me ves así chiquitito, todo flaco, pero ¿sabes cómo lo emboco, Rosy? Yo lo reemboco. Está bien, no, pero es que ahora yo prefiero que vayas mejor y después hablamos mañana, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, Rosy, pero llamame, Rosy, cualquier Dale, cosa. Mira. A cualquier hora, Rosy. Gracias. Bueno, Rosy. Chao, Rosy. Chao. Hola, jefe. No, Rosa, habla Rafael. Ah, Rafael. ¿Qué sorpresa? ¿Qué pasó con el jefe? No pasó nada. Bah, sí, en realidad sí. Sí, estaba esperándote en un restaurancito para cenar con vos. ¿Qué estás loco? ¿Qué es eso? Mi papá que me hace el programa, que soy tu hijo, yo. ¿Qué? ¿A mí? ¿Viste el restaurancito que está ahí en la calle Cortada, que se ve desde el club? Sí, pero. Pero nada, Rosa. Te pones bonita, te venís al restaurante, que está el oso esperándote para cenar. Hola. ¿Qué, de verdad? ¿Que me invitas a cenar? Sí, claro. ¿Venís? Y no, claro, pasa que también que con tan poco eso yo andaba cocinando justo acá. Ah, bueno, si tenés otro programa, lo dejamos para otra noche, ¿te parece? ¿Qué? Tal que voy a tratar, por lo menos, pero no le prometo nada. Está
Tratá, por favor, te espero. Bueno, listo, nos vemos. ¿Qué haces? ¿Me asustaste? Pensé que ya te había ido. Sí, pero te escuché. ¿Vas a ir a comer con el oso, no? No, no, porque... ¿Qué te importa? ¿Qué te tengo que explicar yo a vos? Sí que me importa, Rosy. ¿Qué pasa entre ustedes? Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a hablar de trabajo. Eso. Eso. Bien. De esto vamos a hablar. Me dio tan bien la pelea con Ringo Di Genaro. Que ahora tenemos que pensar en la revancha. Sería muy lindo promocionar una linda revancha. Y después de eso yo voy por el título mundial. Hay que pelear de vuelta afuera, afuera, que afuera acá te valoran más. Turco. Y después, pensando en la rentería de Turco, yo estoy grande. En el futuro hay que hablar del presente. Sí, hay que hablar del presente. Claro. Fundamentalmente hay que hablar del presente. No puedes seguir haciendo quilombo, Turco. Bueno. No. Bueno, eso fue antes, fue en otro momento. Está bien, reconozco que me equivoqué. Lo del monumento estuvo mal. Estuvo mal, pero fue otra etapa de mi vida. Yo ahora ya hice terapia y cambié. Y es más, y el periodista ese. Me mandó un mensaje de texto agradeciéndome. Lo están contratando en los boliches, estuvo rotando en todos los canales diciendo que le había pegado, ahora es famoso. Lo contratan en los boliches, ponen jeta de salame. Llama al personaje jeta de salame. Hasta no sé si no termina el bailando, mira si sigue así. ¡Es típico! En serio, lo hice famoso. Yo ya estoy bien, hice terapia, estoy bien. Estoy con mi reina, en mi palacio, con el hijo de mi reina. Estoy entrenando, perdón, con la dieta. ¿Qué onda Ringo con eso? ¿Qué onda con qué? Digo, no se debe haber puesto muy contento. Es que me importa lo que piensa el tatu carreta ese. Yo soy Ariel, el turco. Mira, voy a pensar yo en lo que piensa Ringo Di Genaro. ¿Qué me importa a mí lo que piensa Ringo Di Genaro? La terapia ya, ¿eh? No, no, bueno, perdón, no, está bien. Para lo de tatu carreta, lo de tatu es por lo de los tatuajes. Yo doy eso. Bueno, eso no. Sos creativo, turco. Me gusta tu humor. ¿Pero te puedo decir algo? Porque acá es increíble, porque acá vos te tratan, vos sos la chapita, ¿no? Y vos la pescaste. Ustedes no la pescaron esa. Turco, no la pescaron. Turco. Fue con cariño, chapita. A ver, yo también estoy medio chapita. Perdón, entre guardas no vamos a picar el boleto, ¿no? No, claro. ¿Sabes qué estoy pensando? Que con vos, rubia, bueno, moroche, mi tímita, no sé qué sos. Fuego seríamos nosotros dos. Turco, Turco, estás tratando de seducir a mi hija delante mío. A mí la terapeuta me dijo que uno no tiene que dejar de ser lo que es. Tiene que ajustar algunas tuerquitas. No hay que ir a la acción porque ahí ya empezás de vuelta. Yo siempre fui muy seductor con todas las mujeres. Miren, ejercicio. A ver. Paréntesis. Mírame los ojos. Ay, me... ¿En serio? Che, mirá los ojos, por favor, te lo pido. Estás pagando. Mírame en serio. Le brillaron los ojitos. Sí. Bueno, sí, vamos a comer el postre. ¿Estamos bien? Se cachondeó. Se cachondeó. ¿Y Camila? Nada, Camila. Camila está con un tema de bramatología, la leche del comedor de los pibes. Camila. Qué buena que es Camila, ¿eh? Me acuerdo, yo cuando era chico, nosotros, era muy importante el día que nos venían a traer las ricas, nos venían a traer la comida. Hermosas. Las veíamos de arriba abajo, blanquitas, eran casi todas. Hermosas. Es una digo, para el lugar en el que ella nació, es una buena piba. Igual yo. Sí. Yo la banco a la chapita porque tiene esa cosa de artista, esa sensibilidad. Sí. Lo de chapita igual te pediría que no lo digas más. Es una manera cariñosa. Ah. Es lindo tener un color en la vida. Vos lo tenés, sabelo. Sí. Dos colores. Trata de no decirle basta, más. Sí. Por favor. Acá. Sí. Así. 1, 2, 3, 4. Y salís. Allá. Allá. Bueno, allá. Después cruzo. Acá. Y ahí agarrame. Sí. Ahí, tú. ¿Qué traigo? Ahí va. ¿Así? Qué duro estás. Bueno. Como que estás medio... Soy boxeador. Ah, sí. Bueno, que estoy muy mandona, me decís, que te digo... No, sí, sos mandona igual, no te preocupes, pero no hace más que demostrarlo. Dale. Sí. ¿Pones la música? ¿Ves? ¿Qué? ¿Ves que sos mandona? Y pones la música. Pongo la música, ¿para? Bueno, pero ¿qué querés que haga? Aguantá. Ahí está. Vos venís a buscar plata, ¿no? ¿Y nos vamos a otro lado? Nada, ¿qué plata? Aparte, ¿qué importa? Igual si vos estás muerta por mí, zorra. ¿Qué pasa? Me fui. No te vas a ningún lado. Vení para acá, vení para acá. ¿Qué importa? Estamos acá solos, tranquilos. No pasa nada, ¿eh? Pero... ¿Solos y tranquilos?
Ya está, no le des bola a eso. No molestemos a nadie. Dije eso, algo no, así. No. Ah, sí. A mí tampoco me tenías así. Vení para acá. Ah, bueno. Te lo pido, se me enamoró, perdón, me parece. Se me enamoró, me parece. Carrizo. Me estoy haciendo un festín acá, hermano. ¿Dónde estás, cabeza? Estamos llegando acá de Garay. Sí, perdona, Turquito. Lo que pasa es que vine acá a ver si me la podía comer a la zorra, ¿viste? Y la encontré con el hijo veloso. Nada, lo tuve que seguir. ¿Qué pasa? ¿Te escupieron el asado? ¿Pilón? ¿Y por casa cómo andamos, eh? Para, ¿con quién está mi reina? ¿Con Ringo? No es que voy y le arranco la cabeza ya mismo, ¿eh? No, para. Sí, y Genaro está. Pero esta vez la yegua de tu mujer no tiene nada que ver. ¿Qué hablas? Y Genaro se está comiendo a la mujer de Jauregui. No sabe la apoyada que le está pegando. Me está jodiendo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Turco? Sí. Onda que Jauregui no pasa más parado por la puerta, los cuernos que tiene, pobre. Sí, sí. Chao. Bueno. Habla con vos, Diego, un segundito, por favor. Es un segundo, ¿eh? Otro ejercicio. Sí. Permiso. ¿Acá o...? Decime, campeón, ¿qué pasa? Acabo de hablar con Carrizo. Sí. Que los está viendo a Camila. Sí. Que están a los arrumacos con un gorila tatuado. ¿Y dónde están los arrumacos con el gorila tatuado? El club. Está Ringo con Camila en el club. Anda. Pero, Diego, ¿pasó algo? ¿Qué pasó? No sé. ¿Terapia para todos? ¿Qué le dijiste? Terapia para todos. Todo tiene solución con terapia. Manuel, sí. Manuel, ¿pero qué mierda haces acá? Vine, bueno, vine, nada más. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa en mi casa? ¿Por qué? ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste? No, vine porque una vez me dijiste, ¿te acordás que pruebe la botella de vino? Que lo abra, no, lo probé, eso es lo que hice. ¿Qué es este? Sí, me dijiste que lo hiciera, acordate. Cosecha 73, Manuel, ¿por qué abriste este vino? Te dije, algún día este vino lo vamos a tomar juntos, no te dije que te lo tomes vos. No te enojes, está bien. ¿Cómo entraste a mi casa? Con la llave que me hiciste. Nunca te hice llave, bueno, Manuel, no me mientas. Bueno, sí, no me acuerdo, creo que me dijiste que tenga la llave para por si pasaba algo. Bueno, hoy pasó algo, el oso me dijo que me fuera al gimnasio, por hoy. Y bueno, y vine para acá, esa es mi explicación. Ahora decime una explicación tuya. Alejo, ¿qué te pasó en la boca? Nada, me trataron de asaltar dos pendejos, pero me defendí bastante bien, no pasó nada. No me quitaron nada, está todo bien. ¡No me mientas! No te estoy mintiendo, ¡no me des sermones! Vos no sos mi viejo. Soy tu viejo, ¿cómo no? ¡No! Alejo, hace años que soy tu viejo. ¿Tu papá dónde está? Si no está. No está en ningún lado. Mientras él no esté, yo voy a ser tu papá. Te guste o no te guste, me vas a escuchar. ¡Ay, para! Seguís acá, pensé que te había ido. ¿Para, te ayudo? No, estoy bien. ¿Sí? Sí. No, estaba acá. Me quedé rara con lo que me dijiste, Máximo. ¿Por qué no hablamos? ¿De qué? No. ¿De qué? No puede ser que al primer contratiempo digas que te vas a volver al seminario.
No, bueno, el seminario es para los que quieren ser curas. Yo ya soy cura. Bueno, y vos no sos un contratiempo. No sé cómo es eso. Vos no podés decir eso, ¿entendés? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nos preocupás. Porque yo sé que no lo decís en serio. Pero mirá si te escucha mi viejo. Se pone loco, sos de sus preferidos. Bueno, en realidad... No, nada, en realidad nada. Si hay un problema, hay que enfrentarlo, ¿ok? Sí. ¿O vos me ves a mí? ¿Que porque Alejo no me da bola, me hago monja? ¿Me ves a mí tocando canciones de misa con la guitarrita? No, la verdad que no, pero... ¿No? ¿Pero qué? Pero nada. Yo no voy a decir que me hago monja porque no lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué voy a estar diciendo cosas que después no voy a hacer? ¡Ey! Padre Máximo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Pase, por favor. ¿Eva? Buenas noches, soy el padre Sanguinetti. ¿Qué tal? Un gusto. Pensé que ya no venía. ¿A esta hora? Tuve una extrema unción, una urgencia, obviamente. Oh, bueno. Hay gran alegría en la congregación por tu vuelta. Yo también estoy muy contento. ¿El padre Rocco qué dice? Es el que está más contento de todos. Un segundito a solas que tenemos que charlar. Sí, claro. Gracias, mamá. Pase, siéntese, por favor. Vos sabés que el padre Rocco siempre pensó que vos tarde o temprano ibas a volver. ¿Sabías eso? Sí, me imaginaba. Ya no hay dudas, entonces. Creo que no. Creo que ya vi lo que hay afuera en el mundo, ya probé lo que me tocaba y no hay nada para mí acá afuera. Mi vida le pertenece a Dios. Me alegra oír eso. Tenemos que pulir algunos detalles. ¿Cuándo pensás volver? Los participantes bailarán los ritmos designados por el jurado. Y deberán presentar el tema elegido 2 semanas antes. Está igual. En cassette o en disco grabado. Es que esa parte ya está, lee la parte donde tenemos que bailar a ver qué dice que del baile. Pero aguantá, no seas ansiosa, que esto es importante, es el reglamento. Bueno, dale. Está 5ª edición del concurso provincial del baile moderno. De baile moderno. Cualquier cosa, fíjate lo del baile. O sea, que tenemos que... Ah, primera ronda, ves acá, tenés que fijarte. Primera ronda. ¿Qué? Primera y única ronda. Pará, déjame leer. No, primera y única ronda. Hay un solo tema, ¿no? Que no dice debajo. No hay un solo tema. No te fijas acá esto que está diciendo. Pero acá. No importa. Tenés que leerlo chiquito de abajo. Ves que dice único tema. Sí. No pasa nada. Ensayá y listo. Terminá de tomar agua. ¿Tenés todo bien? Está más que claro que igual estás alargando todo este tiempo para estar conmigo. Bien. Clarísimo. Seguro. Igual te digo, no pierdas las esperanzas. No, no es así, pero no pierdas las esperanzas porque yo estoy acá para ensayar, no para... Viste como son los hombres igual. Después de las 4, si tienen pulso Totalmente. Y es mujer, mucho mejor. Dale la hora que va. Sí, dale. Está bien. ¿Qué haces? Ay, perdón. Bueno, ¿bailamos? Dale. ¿Sí? Menos mal que era soga y no era agua, ¿no? Porque la ventaja era soga. Dale, con él. Dale. Sí, dale. A ver, espera. Ahí está. ¿Qué se va a servir el caballero? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Oso? Bien, bien. Facha, ¿eh? Sí. Muy bien. Se hace lo que se puede. Sí. Dios. ¿Qué hace por acá? ¿Eh? ¿Qué hace por acá? No, hace rato estaba con mi protegida. Ah. Y este... ¿No la viste vos? Si estaba con alguien o si se fue, a dónde se fue. ¿A la zorra? Sí. No. La verdad que no, pero la tenés que cuidar un poquito más a la zorra, ¿eh? Cuidala porque más que zorra, es un murciélago. Digo, ¿le gusta la cheno? ¿O no? Es así, es chiquito, pero el corazón es grande. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Eh? Ponete cómoda, tranquila. No sé, ¿querés tomar algo? Cervecita, un cafecito. ¿Acá dormís vos? Sí, yo duermo ahí en el sillón. Parece incómodo, pero se duerme bastante bien, te digo. Y aparte es cómodo el lugar, porque yo bajo, entreno, subo, tengo todo al toque. Cerecita, bueno. Un licorcito. Lo que quieras. No, de verdad, mirá, si querés un trago, no sé, tengo acá abajo el barcito y te armo un traguito, ¿eh? ¿Lo vaya? Me da lo mismo. ¿Música? Rock, un poquito de cumbia, un cuartetito, ¿qué querés que le mande? Lo que quieras tengo, en serio, de verdad. ¿Qué querés? No, en serio, zorra, no sé, no entiendo. ¿Qué? ¿Querés que lo dibuje? A la tuya también le vamos a tener que poner un sobrenombre, no sé, algo para que brille. ¿Puedo decir? No, digo, ya que se viene la pelea ahora, dentro de poco, ¿no? La semana que viene, sí. Un poquito de prolijo. La zorra. Vamos. La zorra sube 2000 al rey. ¿Y? Tercer round.
acordate. No sé, sí, yo me acuerdo. No me acuerdo. Lo que pasa es que si sigue este ritmo, la zorra, ¿entendés? Se va a notar mucho el cachivache, ¿viste? Que amaste vos, ¿viste? Y el chantaje se va a notar, ¿viste? No queda, ¿viste? También se va a notar que vos sos cómplice de eso. Así que si la ves a la zorra, te decís como un buen papá que sos, que se va a ir a dormir. ¿Mm? Quédate tranquilo que en cama seguro que está. Nos vemos, hijo. Chao. Chao, chao. ¿Le traigo la carta, señor? No, estoy esperando a alguien, gracias. Bien. Muchas gracias. Jefe, discúlpeme, pero de verdad que no va a poder ser, le pido disculpas. Mozo, venga, por favor. ¿Ya está listo para ordenar? Sí. Tráeme un tinto, el más barato que tengas, por favor. Sin hielo, sin soda, nada, solo. ¿Ves, mamita? Ahora es otra cosa con el vinito, ¿me entendés? Como corresponde. Como Dios manda, ¿sabés? Está bien. Bueno. ¿Qué te pasa? ¿Pasa algo? No. ¿No? Vení, siéntate acá conmigo. Soltala, para, no vas a entrar. No vas a entrar. Suéltame tú, porque no es tu problema. No es tu problema, suéltame. Oíme, calmate, tranquilízate y pensá. Pensá. O no tenés que entrar ahí. Pensá. Yo voy a entrar ahí y le voy a meter un tiro en la cabeza. Suéltame tú. No le vas a dar un tiro a nadie. Oíme, una mujer puede saber muchas cosas de uno, pero lo que nunca tiene que saber es que uno sabe que es cornudo. ¿Entendés? Así que tranquilízate. Si entras ahí, ¿qué querés vos? ¿Divorciarte? ¿Eso querés? ¿Querés divorciarte? ¿Eh? ¿Qué querés, que no haga nada? Yo te voy a explicar qué va a pasar ahora. Yo te suelto. Vos entrás. Armas tremendo escándalo. Vienen los vecinos, la policía, la cara te queda así cuando te agarra el gorilón ese y se divorcian. ¿Eso qué querés? ¿Y qué hago? No hago nada. No, ¿sabes qué? No. ¿Qué crees que haga? Que no haga nada. No, que vuelva a mi casa, me meta a la cama. Sí. ¿Qué hago? ¿Cómo que la no pasa nada? Eso no, oíme. La esperás. Y cuando ella entra decís, me quiero divorciar. Pero vos no querés eso. No querés eso. Porque estás enamorado. Lo que hay que hacer es ver que tiene esta nada misma, este gorila. ¿Por qué ella está ahí? Eso es lo que hay que ver. Y vos tenés que cambiar con ella. Andate a vivir a otro país, andate a Estados Unidos, que esta bestia no le van a dar la visa. Lejos de él. Y cambia, tenés que cambiar. Si siempre la trataste como una reina, ahora la tratás como si fuera una plebeya. Y en la cama le das, sorprendela. Sorprendela. Tranquilo, respirá. Hasta eso lo mataría. Yo lo mataría. Sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Me voy a duchar. Y cuando salga no te quiero ver acá. Vas a lavar la copa, vas a dejar la llave y te vas a ir. ¿Entendiste? Fue tu abrazo allí el que pinta con caricias el candil. Que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros. ¿Sabes cómo le dije al chabón? ¿Sabes cómo le dije? Le dije, loco, rescatate, ¿eh? Esta no es tu casa. Acá te comportás, que no es lo mismo.
¿Todo bien o no? ¿Eh? ¿Todo bien o no? Bueno, va tu pelo, mamita, dale. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar. ¿Qué haces, Zorra? Loco, qué aburrido. Me quedaba que tranquilo, son, ¿eh? ¿Te ya tranquilo? ¿Te estoy molestando? Bueno, no estoy molestando, sí, tómatela. Mantén la distancia, nada más. No, ¿qué distancia? Tómatela, dale. ¿Qué toca, Carolo? ¿Qué toca? ¿Que te peleas o vamos a pelear? ¡Se fue! ¡Zorra! ¡Me lo pasé, estúpido! ¡Sos estúpido, eh! Ahí vamos de nuevo. Ah, de nuevo, le dijo Cholo, ma. No, Cholo, va tu boludo. Pará. Calmate. Las zapas duelen cuando salen, nada más. Esa me dijo Carrizo. Tranquilízate. No se tienen que dar cuenta que estamos acá. Vos quédate acá, yo te cuido. Cuando sea el momento nos vamos a ir. Nadie se tiene que enterar que sabés de esto. Por favor, ¿qué rey? Hey. Escucha, yo sé que vos también querés esto. Ya sabes lo que quiero. Y bueno, entonces no me puedes acusar que te estoy obligando. Zorra, zorrita, mi amor, vení. Pará, zorra, no te vas, No. Pará. ¡Loco, no pisa! ¡Vos, no jodas más! Estamos solos, acá no ¿Qué? Es otro chiste. No puedo. ¿Qué? No puedo. Déjate. Camila, vení, dejá de hacerte la chistosa ahora. ¡Ey! Estoy saliendo para allá, Mancuso. Vos esperame en la plaza. Esperame en la plaza y yo llego y te explico el trabajo. ¿Sí? Llegó Papá Noel. Tengo algo que te va a solucionar. ¡Ah! Papá Noel. Cuando yo era chico tenía una pesadilla que era recurrente. Venía Papá Noel, que tenía la barba larga, era negra, bien negra, negra. Venía y me hacía... Yo me despertaba y miraba todas las camitas en el reformatorio y me quedaba ahí asustado. Pero después me daba cuenta que era una pesadilla y me tranquilizaba un poco. Qué ternura. ¿Eh? Yo me tengo que ir, Turco. No, pará, tengo acá la solución. Esa es tu solución. Perdóname, ¿vos me trajiste una tapu en mi casa? Perdón, más respeto, más respeto. Lo que pasa es que vos lo volviste, ¿viste? Las deportistas cuando se visten así, parecen, pero no son. ¿Estás seguro? Esa psicóloga habla tres lenguas. Pero a la perfección. Sí, bueno, ella es Andrea Calvo, él es Diego Jauri, el corneta que yo le dije, ella te va a sacar las papas del fuego. Perdón, discúlpame, te agradezco, yo no necesito nada de esto, me tengo que ir. Pará, Diego, eso es negación. Yo ahora manejo algunas cosas, es negación eso. Vos ahora, mira, yo te explico, tranquilo. Con Gloria. Ay. Con Gloria estamos muy mal nosotros. Sí. Gracias a ella, yo ahora puedo respirar mejor, entender mejor lo que nos pasó y estamos muy bien. Mira cómo estoy.
Estoy bien, estoy más tranquilo. ¿Vos ves que escucho mejor ahora? Antes pero no me escuchás lo que yo te estoy diciendo. Sí, dale, yo te me escucho. Tengo que ir. No, pero no necesito ayudar. Esto, pero ¿qué me querés ayudar? No, te voy a ayudar con lo que está pasando con el gorilón. ¡Camila, bajá, por favor! Voz, ¡Camila, está durmiendo! ¿Podemos dialogar? Camila, ¿dónde estás? ¿Tu mujer? ¿Dónde durmiendo, está? Acabo de decir que está durmiendo. ¿Ves? Donde pone el ojo pone la mano. ¿Ves que sabe? Es grosa. Sí. Vos sos muy buena. Buenísimo. Un poco más. Turco, que lo agradezco. A mí no me interesa. Discúlpeme, doctora. Yo me bueno, así te va a ir. Seguí así negando que así te va a ir, ¿eh? No vas a cambiar nunca. Hay que cambiar. Hola. Ay, ¿qué hay? ¿Qué hacen acá? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Ay, sí. ¿Viste lo que es? Sí, no. Por vos lo digo también. Hace mucho no te vi así. Muy linda, Brenda. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo agarrar por ahí? Sí, claro. Por... Ay. Uy, cosita hermosa. ¿Cómo estás? A ver, ¿macho o hembra? Yo no voy a mirar. Te digo, a ver, es hembra. Macho. Uy, qué macho, ¿eh? Sí, viene. Sí. Qué lindo, ¿cómo se llama? JJ. Se JJ. Llama, sí. ¿Cómo estás, JJ? Bien. ¿Te gusta hacer pis y caca? Sí. ¿Eh? ¿Acá adentro o afuera? Afuera. Ay, cachita. Es hermoso. Sí, es muy lindo. Estás muy rockera, muy linda, ¿eh? ¿Vos, vos sabés que estoy haciendo terapia? Esa es mi psicóloga. Sí, ¿qué tal? Encantada. Y sí, es Andrea Calvo. ¿Qué tal? Y estoy mejor ahora. O sea, hay cosas que ya no puedo recurrir, ¿viste? Tengo que ir para adelante. Claro. Porque en otra época con ustedes dos no saben el fiestón que me hacía. Ah, qué fino, qué elegante. ¿Qué? Nah, bueno, ¿qué? ¿Te acostaste con él, con una chica? No, no. ¿Un trío, no? No. ¿Qué? ¿No? ¿Estás como súper desubicado? No me parece desubicada la pregunta. No. Hay que hablar lo que uno le pasa, lo que uno le pasa. Sí, por ahí con gente que uno conoce, que tiene confianza, como que no te conozco todavía. Bueno. ¿Te hago terapia, Brenda? Sí, hago terapia. Todos hacemos terapia ahora. Es que bueno, es así, bueno, hay que hacer bueno. Todos hacemos sí. Terapia. Sí. Ella es como. Brenda es la. Sería como la. La chapita de la familia, ¿no? Es como no. El color más fuerte es el de ella acá, siempre. Lo hablamos. ¿Qué? Después claro, de... siempre como cuando pasa algo por ella. No, es así. No siempre. Pero no. No tenés como a veces el. Tu papá me quiso explicar un día, pero yo no lo entendí muy bien. No, como que un día te queda como el cacao debajo que no se revolvió bien. No. Entonces sí. No se sabe qué es qué. No, siempre me pasa eso, el teléfono. Hola, mi amor. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, estoy haciendo un poquito de caridad. Vos viste, cuando yo estoy bien, quiero que todo el mundo esté bien. Entonces ahora estoy a todo el mundo, bueno, presentándole a la psicóloga, Andrea, para que estén todos bien. No, me había olvidado. No. De hecho, estaba en eso. Me estoy preparando para ir para allá, para el acto de Santino. Me estoy preparando. Ahí llego. Un beso. Ahí llego. Me había olvidado. Qué bueno. Bueno, ahí está. Bueno, JJ es un amor. Un amor. Y vos también. Vos estás divina, Brenda. Cuídate. Bueno. Y otra cosa. Si un día te levantás con esos días que son raros, ¿viste? Ojo con el perro, no metas en la olla, ni dentro del microondas o esas cosas raras. No, sería incapaz de hacer algo así, te agradezco ¿sí? Igual el consejo. No, como ya hubo algunas cosas de romper, como no sé, yo me tengo que ir en... Mañana a las 3. A las 3 mañana, está agendado. Aguante la terapia. Sí. Dios. No, ¿sabes qué? Perdóname, ¿no? No es de irrespetuosa, pero no te conozco. No está bueno que te quedes en un living ajeno, que no conoces a nadie. ¿Te dejo mi tarjeta? No. ¿Me llamas con el turco? No, es que no te voy a llamar. Gracias. Parece que anoche le sacaste lustre al ring, ¿no? A ver, ¿de qué hablás vos ahora? ¿De qué hablo? Sí. No, se comenta por ahí que estuviste con la doctora trabajando. ¿Y quién comenta por ahí? A ver si me... Sí, se comenta, ¿qué? ¿Viste? Rafa le comentó a Pepe a Damasio, Damasio a Guachín y Guachín a mí. Qué bárbaro, pero son... Esto, te digo, es un salón de belleza, no parece un gimnasio de boxeo. ¿Qué es este chumerío berreta de 4,20? ¿Por qué es? Berreta? ¿Por qué? ¿Por qué te tiras a menos? ¿Por qué te tiras a menos? Por favor. ¿Qué? ¿En la cena te lo comentó? No, al final no cenamos, se fue con una chica, Rafa. Ah, ¿y qué hiciste vos? ¿Qué hice? Sí. ¿Comí solo? ¿Sí, solo? ¿En dónde? Sí. ¿Qué te importa? Quiero saber, ¿dónde comiste solo? ¿Comí solo? ¿Qué pasa? Está bien. ¿Y después de comer qué hiciste? ¿Después de comer qué hice? Sí. ¿Y vine para acá? ¿Qué voy a hacer? Ah, pero yo no te vi acá, yo estaba... Ay, vos que sos Dios, que si vos no me ves, no sé, yo vine, vos no estarías concentrado. No, no, yo estaba concentrado, pero no te vi, ¿qué tiene que ver? ¿Estás concentrado? ¿Qué culpa tengo si no me viste? Bueno, está bien, no te vi. Igual yo quiero que sepa que no sos el único que le llegan así chumerío, le cuentan chumerío. ¿Aló? Yo sé que comiste con una minita anoche. ¿Qué? Estás loco, yo no comí con ninguna minita. ¿Comiste con Rosa? No, lo dijo Rafael. No, no comí con ninguna minita. ¿No comiste con Rosa? No. Hablo de mi vida privada. Yo de mi vida privada no hablo. Está bien, pero... No hago público mis intimidades. Bien, pero conmigo estás hablando. ¿Estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? ¿No hablas? ¿No comiste con Rosa? ¿Qué pasó? ¿Pelearon, oso? ¿Eh?
No voy a hablar, no voy a hacer declaraciones. Te dejó clavado. No voy a hacer declaraciones. ¿Te dejó clavado? No, voy, ¿me puedes respetar? Yo te respeto. ¿Me puedes respetar? No voy a hacer declaraciones. ¿Estás hablando conmigo? Viene Alejo, viene Alejo. ¡Alejo! Disimule, ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Eh! ¡Vení! ¡Pará! ¡Vení, vení! ¡Vení, Alejo, vení, vení! ¡Eh! ¡Vení acá! ¿Cómo andás, Alejo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué te pasó, Gabo? No, no, no. Tampoco para tanto, pará. ¿Qué tenés? ¿Qué te pasó? ¿Te habías lastimado ahí? No pasó nada, nada. Me resbalé en la ducha, no pasó nada. ¿Me resbalé en la ducha? Sí, me quedé. Me resbalé en la lucha. No la viste venir, ¿no? Oso, oso. ¿Qué pasó? No era tu peso, no era tu peso, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Te ve feo andar en cosas clandestinas, ¿eh? ¡Vale todo! Ey, ¿por qué no hablamos del contrato de Garay? Que me gustaría que lo revisemos, ¿sabés, Alejo? Porque no. Después, ahora tengo una reunión con los compañeros. No, pero te llamé anoche. Loco, te llamé tipo 10 que estarías con Brenda, pero no me diste bola. Necesito hablar, ¿puede ser? Sí, ¿sí? Cuando quieras, dale. Bien, después hablamos. Después hablamos, no puedes hablar porque tenés la boca así, ¿no? Qué feo eso. Está bien, no, ya está, no pasa que nada. Que te confiaste, ¿no? Te confiaste, por eso te la pusieron en la boca, hablar, te confiaste. ¿De qué hablar? ¿De qué hablo? ¿Lo chumeó Choa? Sí, ¿ah? Sí, nos contó Choa de la pelea clandestina, sí. Sí, que porque eso es pelea callejera, ¿entendés? Pelea callejera. Es un peligro eso, bueno. Es un peligro, no tenés que hacer eso. Sí, ¿por qué no? Alejo. ¿Por qué no? No, si está mal. Si pero ¿por qué? Usted me dice que no. ¿Pero por qué peleas? ¿Porque soy mi papá? Alejo, ¿por qué peleas? ¿Me puedes decir por qué peleas? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a pelear? ¿Vos podés pelear? Pero yo no puedo no pelear. Pero yo no sé otra cosa, soy boxeador, vos sos abogado. Si quiero pelear, ¿qué tengo algún problema? No. Si quiero pelear en el barro, peleo en el barro. Si quiero pelear con gallo, peleo en los gallos. Si quiero pelear de perro, pelea de perro. ¿Qué es el problema? Pero no seas criatura. ¿Usted me va a decir lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer? No, joder, te vas a arruinar, no es para vos. No es para vos. Arruinate solo. Te vas a lastimar. No es para vos. Sí, soy tu papá. Acá en el gimnasio soy tu papá. ¿Te gusta o no? Alejo, pero siempre te vas así, encabronado. Viejo, no se te puede decir dos palabras. Oso, andá, decirle algo. Carácter podrido que tiene. A vos te escucha. No le pegué con la escoba. No escucha. Odio a la gente que no escucha. ¿Viste el morocho grandote, el último que entró? Ese dije nada. ¿Qué quiere que haga con él? Que conmigo no se jode, Mancuso. Un mensaje. Un mensaje claro, bien claro. ¿Me explico? ¿Perdón? ¿Un mensaje de qué? No entiendo. ¿Un mensaje? ¿Qué pasa?